Bienvenidos a Mind the Game y bienvenidos a Zelda: A Link to the Past. Seguimos jugando este juegazo de Super Nintendo. En el último capítulo estábamos intentando acceder a una torre en la que había un malo que ha desaparecido y que no sabíamos qué hacer. Bueno, ahora creo que sé qué hacer, pero también me han dicho otras cosas que me he dejado o que puedo mejorar lo que había hecho, entonces voy a intentar hacerlo. Una de las cosas es que la cascadita esta que habíamos dejado aquí no solo se podía mejorar el escudo, sino que también se puede mejorar algo más. No sé qué más, pero se puede mejorar algo más. Entonces, no sé si hay unas piedras aquí. Desde aquí no puedo. Mala decisión tirarse aquí. Bueno, ahora lo arreglamos. Te pillo por la espalda. Tampoco estoy muy seguro de cómo se tiran los rayos con la espada. A lo mejor solo los tiras cuando estás a tope de vida o algo así. En todo caso, vamos a ir a ver qué otro objeto podemos mejorar, porque eso seguramente además nos venga muy bien para intentar otra vez subir toda la torre, que nos están dando muchos problemas allí los enemigos. Lo mismo conseguimos mejorar algún arma o alguna cosa que nos viene bien. A ver, ¿qué me ha dicho? Vuelve a la tienda más tarde, vale, sigue diciendo más tarde, o sea que me imagino que todavía no me lo tendrá listo. Vale. Sí, tengo que... El día que se pueda levantar esas negras va a ser... Va a haber muchas cosas que hacer. Ya casi estamos. Luego cogeremos ese remolino, que yo creo que vamos a tardar menos. Vale. Pues a ver, he estado pensando, ¿no? A ver, de lo que tengo. El arco ya lo probé. El boomerang no, y estaría muy bien mejorarlo. Las bombas no creo que me las mejore. Y si no, estos dos, porque los demás no veo mucho sentido que para mejorar. O alguno de los de abajo. Las botas ya probamos, podría ser el guante, y lo mismo mejorando el guante. Podría levantar las negras. ¡Oh! Voy a probar eso. ¡Oh! Eso sería maravilloso. Sí, sí, tirar algo. Quiero tirar el guante este. Sí, le he tirado. Vaya, no era el guante. Bueno, pues vamos a intentarlo entonces con el boomerang. Sí, tiro algo. El boomerang. Sí. ¡Oh! Boomerang mágico, es más rápido y tiene mayor alcance. No, pero yo tenía puestas las bombas, he tirado una bomba a lo tonto, que además no debo tener muchas. Ah, bueno, ahora sí. Ah, porque compré. ¿Qué? Bueno, pues lo tiro. Ah, el arco no. Joder, le he dado antes de tiempo. Un poquito rollo esto. He tirado esto. Sí, que vale. Ahora devuélvemelo. Vamos con nuestro super nuevo boomerang. Ups. Bueno, voy a coger el el remolino este. ¡Ay, qué torpe estoy! Vale, y ahora se supone que estoy debajo del lago Ilia. Vale, pero nadando un poquito para acá, creo que hay otro remolino que me va a dejar cerca del pueblo y cerca del castillo. Uy, tú no eres el remolino. Este sí. Ese no, este. Perfecto. Muy bien. Y ahora estoy justo encima del pueblo. Voy a probar un par de cosas en el pueblo. ¿No había por aquí también una fuente de hadas? Porque estoy deshadado, ¿no? Uy, eso no es. Sí, no llevo nada en las botellas. También puedo comprar una pócima. Me podría llevar una y una. Bueno, ahora lo pruebo. Otra cosa que tengo que mirar es si en el pozo este, cuando entré, había una grieta que me dicen que cree que me la he dejado. Voy a mirar. No hubiera venido solo a por esto, pero quería coger unas hadas o pócima o algo.
Sí, aquí hay una brecha. Oh, pedazo de puerta. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, recuperamos un poquito de corazones. Y otro tal, ya tenemos medio corazón. Otro cuarto con medio corazón. Ya nos vamos acercando a los... a poder tener el décimo corazón. ¿Dónde había alguna fuente de hadas por aquí cerca? Yo creo que hay alguna. Bueno, si no, de todas maneras, en la tienda voy sobrado de dinero. Podré comprar lo que no sé es que es la tienda era lo que, donde estaba el aquí, el chico con la gallina. Vale, me voy a llevar una pócima roja. Y oye, si encuentro un hada, pues eso que me llevo. Yo creo que no sé, por aquí arriba. Un segundo, porque tengo que ir al castillo. Bueno, puedo entrar por ese lateral. Pero yo no me acuerdo si. Bueno, si por el camino me encuentro una de hadas, pues mejor. Si no, por lo menos llevo una pócima. Que ya he recuperado también bastante vida con las vasijas que tenían corazones allí en la cueva. Porque. Aquí tampoco me suena. Por aquí puede que sí. ¿Esta? ¡Sí! Pues vamos a coger las hadas. Ah, es una de estas que te cura solo. Bueno, pues menos de una piedra. Y ahora sí que vamos a ir al castillo y vamos a subir a toda prisa hasta arriba, a ver si esta vez ya sí que conseguimos encontrar al malo. Y ahora sí que tiro rayos, o sea que es súper importante mantener la vida a tope. Ahora que tengo rayos, vamos a matar a la gente a distancia, intentando que no nos toquen, intentando mantener este superpoder. Oye, ¿no me estoy yendo? Hola, sí, me he ido completamente, sí es... me he pasado. Vaya, vaya. Estoy un poco disperso. Quita menos que un espadazo los rayos, pero bueno. Son gratis. Pues sí que me he pasado, sí. O sea que es por esta entrada. Vale. Vale. El ruido que hace es un pelín desagradable, pero... si consigo llegar con este poder a la torre, seguro que lo agradezco. Ah, no, que me he pasado. Si ya, si puedo entrar por la puerta principal. Bueno, eso me lo para el escudo, ¿no? Vale. Que no me pillen por la espalda. Si puedo esquivar un poquito, mira. Parece que han pasado de mí. He hecho un Metal Gear Solid. Bueno. Y lo que tengo que hacer ahora es subir y salir por uno de los laterales. Creo que por aquí es el sitio más rápido. Muy bien. Ahí hay, he dejado algunos de los jarrones, hay corazones, pero como voy a tope, pues no lo necesito. Vale, volvemos a la torre y volvemos a subir todas las plantas. Ya lo siento, porque es un poco coñazo, pero ahora tenemos boomerang mejorado, ahora tenemos que venimos a tope y podemos lanzar estos rayos y eso se tiene que notar. Que tengan 100.000 toques, pero claro, si se los vas dando así de gratis y a distancia, sin tener que esquivarles, pues se hace mucho mejor. Vale. Quitas del medio. ¡Oh! ¡Oh! Un hada, así de gratis, sin ir a una fuente. He atrapado un hada. Guardarla a la botella. ¡Buah! Ahora sí que estamos bien. Vida a tope, una poción, un hada.
boomerang mejorado, la capacidad de tirar rayos. No, 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 no. ¿Veis? Ya lo hemos perdido. O sea, que es que hay que ir a tope. Vale. A ver si encontramos alguna... A un corazón, a una botella o algo. Pero claro, ir así mola mucho menos. Bueno, es que... Ah, se ha congelado. Uf. Bueno, vamos a ver si en este jarrón hay un corazoncito. No, había magia. Corazoncito, vuelvo a lanzar rayos. Te mola muchísimo lanzar rayos. No, no es por este camino. No me toques. Atrás. Vale. Y además veo hasta la posición de los enemigos un pelín más lejos de mi campo de visión. Había algún enemigo por ahí, pero puedo pasar de ellos. Y aquí creo que va a haber tres cuartas de lo mismo. Bueno, de ese puedo pasar. Esas piedras nunca he sabido para qué sirven, así que esta vez lo que voy a hacer es no empujarla. ¡No, no, 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 no! ¡Cago en la leche! Me ha quitado un corazón entero. Aquí hay bomba. ¡Joder, yo quiero un corazón! Dime que hay un corazón. Bueno, habrá que buscar un corazoncito por algún lado. Pues que nos hacía la vida mucho más fácil. Me salivo y me lo dejo. Bueno. Y ahora ya... Ah, bueno, no... Parece que no me han hecho, ¿no? ¿Qué dice? Aunque tengas la espada maestra, no puedes dañar físicamente al mago. Debes encontrar la manera de devolverle sus ataques. Vaya. Además, aquí sí que lo tengo que matar a todos. Bueno, pero tengo el super nuevo boomerang. Seguimos. No sé por qué planta me... Oh, estos también hay que matarlos, qué rollo. Por la 5, creo que eran 7. Toma, te he dado. Y ahora... Muy bien. Ups, ups, ups. Quería alejar para darle con el boomerang. Al final me he comido otra hostia. Rupias, yo quiero... Lo que quiero. Corazones, para volver a tener el poder de lanzar rayacos. No, no, aquí no puedo lanzar el boomerang y hay veces que no se estoy haciendo daño. Sí. Oh, un corazón. Rápido. Vale. Bueno, pues desde abajo. Joder, es que cada vez que le doy se mueve. Toma, un jarronazo y olvidar. Un corazón. Venga, que haya otros dos por algún lado. Por favor. Uno, ya está, ya estamos a tope. Volvemos a lanzar rayos. ¡Oh, qué bueno! Vale, aquí lo que vamos... Vaya, pues sí que me dura mucho. Ahora solo por medio corazón no puedo lanzar rayos. ¿Y qué bien me vendría en esta? Qué paciencia hay que tener. Vaya, no le he dado. Pasamos un poco de ellos y ya estamos. Con un pelín de cuidado con estos. Vale. Vamos a tope a la sala del trono. Vale, pues parece ser. Parece ser que es que hay que dar aquí unas hostias a estas cortinas. Y se ve que yo hice por aquí de todo, puse bombas y hice tal, pero no debí dar justo, o di justo en esa cortina, pero hay que romper antes las otras. Y ahora ya sí que tenemos un enfrentamiento final. ¿Quieres que te destruya? Vale, haré tu deseo realidad. Vale. No le puedo dañar físicamente, así que tengo que encontrar otra manera, me decía el sabio. Eso tampoco, con magia. Lo mismo tengo que batear esas bolas o algo. Bueno. Ahora voy a probar fuego también. Creo que no. Me voy a dejar el boomerang. Voy a probar a batear una de esas bolas. Sí, si las puedo devolver. ¡Oh!
Rayos no vale. Venga, a ver qué me echas. Esas. Vale, lo único es que hay que enfocarla bien hacia él. Tiene pinta. A ver, me pongo justo de frente. Oh. A ver si acertamos. ¡Ahí! Una hostia. Bueno, por lo menos en este he cogido el concepto rápido, que hay veces que te tiras más tiempo intentando saber que, cómo se le hace daño que luchando en sí. ¡Ey! Esa me la he comido. ¡Dos hostias! Esa no le hace daño, o sea, solo me sirven las azules. Las amarillas, perdón, estas. Vale. Ups. No calculo muy bien en qué ángulo va a salir, cómo se hace. Vaya. Ups, pues eso además me ha quitado un huevo. Pero parece que solo lo tira cuestión vertical. Tres hostias. A ver. Digo los rayos. Bueno, me voy a echar la poción. Y así, ahora que me doy cuenta y me dejo la helada para cuando no me dé cuenta. Llevamos tres hostias. A ver si me da con lo que me quede. Esa no es buena idea, atacarla. A lo mejor con la esta cargada. Lo de los rayos. ¿Cómo se puede saber cuál te va a hacer? Porque es que si no... Cuatro, pero me he llevado yo también hostia. Creo que lo mejor es ponerse a los lados. Bueno, ahí he dejado cargada. No, 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 no. Ahí, vale. Cinco. El anterior monstruo tenía seis. Ah, esta vez no he conseguido... Que no me... Aunque esté cerca, me voy a poner aquí. Ah, mira. Pues siempre, si te pones en un lateral, los rayos no te pueden dar porque son en vertical. Vaya, ahí no le da. Venga, aquí. Vale. Pues también aquí. Anda, si la tienes cargada no da solo, le tienes que dar espadazo. Bueno, a ver si me va a echar rayos. ¡Y por qué poquito! Eso sí eran rayos, porque miraba hacia abajo y no hacia donde yo estaba colocado. Vale, ahí ya he visto una manera de verlo. Ya está. Luchas bien como el héroe que eres, pero no estoy preparado para admitir mi derrota. Te llevaré al mundo oscuro. Bueno, pues cojo el espejo y me vuelvo. Link, soy yo, Sasrala. Me estoy comunicando contigo telepáticamente. El lugar donde te encuentras es la Isla Dorada, pero el poder malvado lo ha transformado en el mundo oscuro. El mago ha roto el sello de los siete sabios y ha conectado los dos mundos en el castillo de Hyrule. Para salvar los mundos, debes conseguir el poder dorado. También tienes que rescatar a las doncellas que fueron al mundo oscuro. Como descendientes de los sabios que son, tendrán poderes que seguro que te ayudan. Las doncellas están encerradas en mazmorras llenas de monstruos y trampas. El palacio de la oscuridad debe ser tu primer objetivo. Link, solo puedo confiar en ti. Por favor, salva este mundo. Y telepáticamente también habrá marcado mi mapa, espero. Bueno, ¿dónde estoy ahora? A ver... Vale, es el mismo mundo oscuro que yo me teletransportaba con el espejo. Y ahora tengo que volver a donde estaba la misma mazmorra de mi... La primera mazmorra del mundo en el que me encontraba, pero ahora estoy en otro mundo. Pero estoy fuera de la montaña, con lo cual va a haber mucho que investigar. Y también quiero saber si puedo usar el espejo para volver al otro mundo. Bueno, es que me he puesto en un sitio que no era lo más adecuado. Bueno, vamos a matar a esa bolsa de basura. Si yo aquí me vuelvo a transportar, pues aquí me quedo. Vale. Habrá muchos sitios. Claro, es que ahora lo único es saber dónde te dejas el sitio ese para poder volver al mundo oscuro, pero hay muchas cosas. Grietas. Estas las he visto yo solo sin que me las tengan que decir. Vamos a... No, lo que quería era ponerme bombas.
Ay. Espero que en el mundo oscuro esto también funcione. Vaya, pues estas ya han de decoración. Y eso de ahí... voy a usar lo del espejo. A ver si aparezco en algún sitio bonito. Pero hay un muro de por medio. Tendría que subir ahí arriba. Sí. Sí, sí, sí. Pero lo que puedo hacer... A lo mejor por aquí... Puede ser que aparezca... Y... No. Si apareces en un sitio fronterizo, te manda solo de vuelta. Pues ahora mismo no caigo. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo puedo acceder a esto? Bueno, habrá que darle una vuelta a todo esto. Es que hay... Ahora tengo un mundo entero nuevo que... ¡Oh! Pues ese corazón sí que por las... Por lo civil o por lo criminal lo tengo que coger. Y va a ser por lo civil. Se ve que no es tan difícil. Guay. Tres cuartos de corazón. Me acerco al décimo. Y a ver por dónde voy tirando. Lo mismo aquí. Anda, ¿son cerdos aquí los soldados? Qué mundo más curioso. Lo mismo, a ver, ¿dónde estoy de frente? Aquí. Si me transporto aquí... ¡Una vieja! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Es el sitio perfecto! Dime que sí, no me devuelves, ¿no? Vale, me subo un poquito. Ah, pero claro, no puedo volver donde yo quiera. Tengo que volver donde esté este cacharro. Y este cacharro no lo puedo mover. Pues no, no me sirve. No me sirve el truquillo. Pero esto de que hay veces que se te cambia de mundo solo más de lo que tú quieres es un poquito frustrante. Vale. Ups, mierda, ya no tengo rayos. ¿Y estos árboles? ¡Oh, un hada! Hada, ven aquí, que me gasta la poción. Te voy a meter en una botella. Ups, no te vayas. No huyas. ¡Eh! ¡Joder! Me he quedado sin... El hada. Voy, ¿y estos bicharracos? Y encima tiran bombas. Bueno, también las dan. Había otro bicho, no sé dónde se ha metido. Bueno, ese no me ha soltado nada. Oh, ¿se podré levantar estos cacharracos? Claro que sí, joder, soy Super Link. Vale. Qué bichos más raros. De repente, claro, te cambia toda la fauna que estás acostumbrado. Es como una boca saltarina. Vale, aquí no hay nada. Bueno. ¿Qué dicen los carteles dorados? Por aquí, Palacio de la Oscuridad. Ya, es a donde quiero ir. Claro, estos representan a los soldados rojos. Los que... ¡Alba! Pues vaya hostias me meten, ¿no? Si estoy ya en las últimas. Ya, pues más que bombas, te hubiera agradecido otra cosa. Bueno, bueno, vamos a seguir intentando avanzando. Tenemos una hada, o sea que de las malas nos resucitará. Una cueva. ¡Oh! Me vienes al pelo. Pla, 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 pla. Perfecto. Hombre, la verdad es que esto te descubre todo un nuevo mundo, porque cuando crees que estás luchando contra el malo final del juego y que se iba a acabar el juego, pues... Oye, te... Además te lo ponen para que parezca que estás llegando al final de la línea de corazones y no sabes que puede haber otra línea de corazones y tal. Lo único que te puede... que puede cantar un poco... Como para que no te creyeras que ahí llegaba el final del juego si no tuvieras información previa, número de mazmorras ni de la longitud del juego, es el inventario, que dices, joder, ¿cómo me voy a pasar el juego con tan pocos objetos del inventario, con el inventario tan vacío?
Vale, a ver. Vale. A ver. Ah, sí, sí que estoy, pero claro, hay que mirar por dónde se avanza. Mono, estatuas con cabezas de monos. Oh, ¿dónde me he metido? Este es Sasrala. Eres nuevo aquí, ¿verdad? ¿Has venido a buscar el poder dorado? Llegas tarde, solo obedecerá a la primera persona que lo toque. La última persona que lo tocó deseó este mundo. Este mundo refleja su corazón. Sí, vine aquí para tener el poder dorado. Y ahora mira lo que me ha pasado. Para restablecer la isla dorada, solo el hombre que tenga el poder dorado será capaz de derrotar a quien creó este lugar. Hasta ese momento estaré en esta forma, pero esta forma es ridícula. El poder dorado, la trifuerza, han dicho la palabra mágica. Dime que eso sí se puede reventar, que no estoy tirando bombas. Vale, anda. Bueno, pues... bueno, pues tendré cuatro corazones siempre que venga a ver a este hombre. Aquí puedo... ¿en interiores puedo usar el espejo? No. Porque esto sin duda es el sitio de Sasrala, ¿no? No, pues estaba en mitad de la nada. Bueno. ¿Y estos cacharros qué son? No sé, pero vamos, que el... no lo habrán puesto en el mismo sitio, pero la cueva es la de Sasrala. Eso está... El... han puesto por encima, han cambiado unos sprites y tal, pero... bueno, dejate de tocarme las narices. Bueno, por aquí parece que no. Lo mismo tengo que subir por ahí arriba y avanzar por arriba. No sé cómo se sube arriba. A ver por aquí. Ups, ya me he quedado sin rayos. Pues que es súper importante mantener la vida a tope. Es que cambia muchísimo la cosa. ¿Qué pasa que hay aquí que no puedo pasar? Hay como un túnel secreto, ¿no? A ver. ¿Y no hay nada que levantar o nada que hacer aquí? ¿Solo puedes ir por los sitios estos de transparencia? ¿Qué sitio más raro? Bueno. Puedo pasar un pelín de los bichos. Me voy a poner el boomerang, que siempre va bien. ¡Te pillan la vuelta! Que si me gustaría llegar por lo menos a la puerta del templo. Uf. Claro, aquí hay uno. A ver si es usando el espejo. Pero claro, usando el espejo no adelanto nada. Ah, mira, esto era una escalera. Viene, viene, corazón. Pero no, no. Es que no voy a arreglar nada usando el espejo porque... no puede, solo puedo elegir dónde irme, no dónde volver. Y hay veces que me vuelve solo a los sitios. Vamos a ver, no me toque las narices. Vuelve al mundo oscuro. Vale. Pues... no sé, voy a probar a poner una bomba aquí. Es que hay una flechecita y cosas como que hay que avanzar por aquí. No parece... ah, sí, sí que se puede entrar por ahí. Vale, vale. Vale. Pues a ver, por aquí a dónde llegamos. Otra de estos... bueno, pues vamos probando. ¿Y aquí qué? Aquí no hago nada. No se puede tirar para la derecha. Pero se puede atravesar por aquí. Vale. Tiro por dentro o por fuera. Vamos a probar por aquí. Vale, vale. Aquí llego a un sitio sin... no, pues... pero por aquí sí que puedo. Y por aquí. A ver... ¿no? Jope. Bueno, estoy dando una vuelta, pero estoy... ¡hostia! ¿Qué es eso?
Soy Kiki el mono. Ki. Me encantan las rupias. ¿Puede darme 10 rupias? Pues sí, toma. Ki. Buena elección. Te acompañaré un rato. Ki. Pues tengo un mono azul detrás. No sé para qué sirve. Qué sorpresas trae de vez en cuando este juego, ¿eh? Vale, una bombita que la gasté antes a lo tonto. ¿Y por dónde se sigue avanzando? Por aquí arriba. No puedo estar tan lejos ya, si ya estoy viendo el templo. Espero que no haya más jardines de estos raros en los que meterse. Estamos en el templo. Ki, si me das 100 rupias te abriré la entrada. Ki. Pues te... sí. Muy bien. Y si vienes sin rupias, ¿qué haces? Muchas gracias, señor Ki. Pues creo que aquí mismo, en el templo de los monos, vamos a dejar el capítulo de hoy. Estamos en el mundo oscuro, hemos conseguido derrotar al bicho malo. Esto es otro nivel ya de Zelda. Estamos jugando ya otro nivel. Y espero que os haya gustado mucho el capítulo. Vamos a seguir y vamos a tener una semana especial de Zelda. Voy a hacer un montón de capítulos seguidos para la semana del E3. Así que estad atentos que la próxima semana le vamos a dar mucho, mucho a Zelda. Aquí os espero. ¡Hasta luego! ¡Hostia! ¿Que también hay soldados escondidos bajo la hierba? ¡Qué mala folla! ¡Chipicho! ¡Los mejores!